Hola amiguitos, en esta noche tan estrellada vamos a presenciar el lanzamiento del transbordador espacial Tope Tope que va directo a la Luna. Y ya está todo listo con el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí va nuestra nave Tope Tope, amiguitos. Salió de la Tierra directo a la Luna. Esto que están viendo ahora es el Sistema Solar, que está formado por planetas y cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Nosotros vivimos en el planeta Tierra. Nuestro planeta es el más grande de los planetas de tipo rocosos y terrestres y tiene un satélite, la Luna, que es a donde vamos hoy. Sí, acabo de aterrizar. Voy a dar un recorrido exploratorio a ver qué encuentro. Desde aquí estoy mirando, primero desde aquí voy a mirar. Tengo miedo. Primero desde aquí voy a echar un vistazo a ver, hay unos cuantos colores aquí en la Luna, qué raro. Veo algo raro ahí metido en... No sé. Me voy a acercar con mucho cuidado. Con mucho cuidado me voy a acercar. Sí. Voy con cuidado. Me voy a acercar cuidadosamente a ver qué cosa es. Estoy llegando, me estoy acercando, voy tomando nota. Es un alien y está dormido. Está roncando. ¡Ay! ¡Un alien en la Luna! ¡Oh! Y muy cómodo que está. Muy cómodo, como si nada pasara. ¿Qué cosa? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú que me está despertando? ¿Quién eres? Dime, ¿qué quieres? A ver. Yo soy Ramón, el astronauta. Vengo del planeta Tierra. Queremos saber más de la Luna. Queremos aprender de la Luna. Te la enseño. ¿Qué quieres saber? Pero no te puedes llevar nada de mi tesoro. A ver, cuéntame. Me voy a acomodar para oír. En la Luna por las noches,
Hace frío, frío. Está helada, helada. Y en el día está muy caliente. En la luna no hay aire. Y ves, hay cráteres. Hay cráteres. Así, allí, ahí hay cráteres. Eso es un cráter. Un cráter que ahí es donde tengo mi tesoro. Ahí es donde yo duermo. Porque es uno de los más grandes que hay. ¿Ves? Es hondito. Y te... Me has caído bien. Te voy a regalar algo. Ese es mi tesorito. Un pompón de color morado. Tengo otros, ¿ves? Tengo de varios colores. Pero ese es de color morado. Así que te lo regalo. Te lo puedes llevar, terrícola. Te lo puedes llevar. Ay, gracias, gracias. Pero guárdamelo ahí, guárdamelo ahí. Cuando me vaya, yo me lo llevo, yo me lo llevo. Gracias, 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 señor monstruo. Gracias, gracias. Pero cuéntame más, cuéntame más. Te cuento, te cuento, te cuento. ¿Ves esos cráteres? La luna está cubierta de ellos por impactos de meteoros y cometas. Y todos los días hay pedazos de ellos que vuelan hacia la luna desde el espacio exterior. Y cuando esas rocas espaciales hacen contacto con la luna, ¡boom!, explotan. Sí, ¡boom!, explotan como bomba, haciendo agujeros en la superficie de la luna. Y esos son los cráteres lunares que tiene la luna. Pobrecita la luna. ¡Oh, qué interesante! Eres muy inteligente, monstruico, muy inteligente. Te cuento que aquí no podemos silbar como ustedes allá en la Tierra. No se puede, no se puede. ¡Oh! Nosotros en la Tierra declaramos el Día Nacional de la Luna, que se celebra el 20 de julio cada año. Me ha gustado este viaje a la luna. He aprendido mucho contigo, monstrico. Pero ya me tengo que ir, me tengo que ir. ¡No! Y me voy a quedar de nuevo solo aquí. Pero espera, espera, Ramoncito. Espérate, espera. El ping-pong, el ping-pong, el ping-pong. Mira, 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 mira. Para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí en la Tierra. Gracias, gracias. Me lo llevo, monstrico. Me acordaré siempre de ti. No te olvidaré. ¡Hasta más ver, amigo! ¡Hasta más ver! Se fue mi amigo Ramoncito. Pero ustedes, amiguito, les mando un beso. Y un abrazo grande, así grande. Miren cómo me estiro para darle un abrazo y agarrarlos a todos juntos. Ay, 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 así. Para que se acuerden de mí, yo me acuerdo de ustedes. Cuando vean una manchita en la luna, ese es este monstruico verde que los está mirando y los está cuidando desde la luna. No se olviden de mí. Adiós.